Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saludos a todos en cualquier lugar del planeta. ¿Dónde se encuentra? Mi nombre es Martín Cabrera. Y yo, Celina Combariza, le damos la bienvenida a nuestro canal Kino Carrete, donde les damos las noticias y nuestra opinión sobre los temas de entretenimiento. Y hoy verán, se nos curó el champú. Pues básicamente no hay otra explicación. Esto es solo para recordarles que se pongan el tapabocas, que se queden en la casa. No, cuídense, por favor, la cosa está y mal. Que se lo pongan bien, que cubra nariz hasta barbilla y que cubra de oreja a oreja, sin huecos, por favor. Sin sí, huecos. Porque ahí no así. A mí me no así. Me no así. Y yo dije que me ponía esa y no les gustó tampoco. Entonces, ¿qué quiere que haga? Bueno, no, ese sí, pues no, pues tapa los ojitos. Sí. Bueno, muy bien. Bienvenidos a todos, estamos de nuevo con la casa completa, estamos con Ricardo, Marian, Lina. Esto va a ser un show un poquito largo porque tenemos lo de los Golden Globes que se nos viene, ¿no? Las nominaciones y todo esto. Yo no sé si Pepper está por ahí, pero Belcebú. Está comiendo, es que está tarde, sí. Tiene hambre. Bueno, entonces resulta que quería, antes que nada, desde comenzar, quería recordarles que tenemos la parte de Patreon. Para que nos ayuden con toda la parte de donaciones para el canal, que es lo que nos mantiene a nosotros vivos por este lado, ¿no? Donde vamos a empezar a mostrar una cantidad de cosas de detrás de cámaras, también audios y cosas por el estilo, entrevistas y todo eso, para solo las personas que paguen por ver, ¿no? Eso es otra forma de hacer que este canal ande. Primero, segundo, también por ahora vamos a estar tanto en Twitch como en YouTube con la parte de Kino Play, ¿no? En este momento estamos jugando este juego que se llama The Last of Us, y más allá de cualquier cosa, yo como sé de animación 3D y estuve en varios juegos en Europa cuando vivía allá, entonces explico más o menos cómo se hacen las cosas en este momento. Y por otro lado, tenemos una muy buena noticia para todos, ya tenemos patrocinador, se llama Maca Vital. ¿Qué hace Maca Vital? Ellos hacen aceite de oliva saborizados naturales, que están pensados básicamente en la conservación del medio ambiente. Aquí les tengo unos, más o menos, para que se den cuenta cómo es la presentación. Son los más lindos. Muéstralos chiquitos. Son tan lindos que va a pesar destaparlos. Sí. Entonces tenemos estos. Mira, eso tan cuco. Mira. Sí. Son muy cucos. Están muy lindos. Estos. Que son bien bonitos, tenemos de todos. Yo estoy trabajando con ellos, pero yo me enfoqué en la parte de los que son picantes. Entonces, son muy, muy ricos. Estamos haciendo nice. Experimento de una cantidad de cosas. Miren, por ejemplo, este de aquí, ¿no? Entonces, viene de esa presentación. Después, para los que estén interesados en los costos y los que adquieren, pues no es sino que nos escriban en la parte de abajo. Pero bueno, hasta aquí llegó esta parte. Richie, ¿qué tenemos? Bueno, después es que estamos entrando en este maravilloso mundo del universo del MCU de Marvel, y como ustedes vieron en WandaVision, también tiene comerciales. Entonces, los estamos un poco copiando y ya tenemos comerciales también en Kino. Así que, bueno. Me toca mi comercial decirles a todos ustedes que se inscriban, que pongan su nombre aquí o que nos busquen por redes sociales o nos hablen por donde sea, porque ya se viene el Challenge LGBT+. Entonces es muy sencillo. Yo sé que hay alguna gente que dice, no, esto aquí es terrible. No, no es terrible. Hay cosas peores en la vida. No le tengan miedo, Martín. Nosotros lo controlamos. Tranquilo. Sí, tranquilo. Tranquilo, no les va a pasar nada. Tranquilo. La idea es divertirnos. Entonces vamos a tener tres películas. Atención, Colombia, vamos a tener tres películas. Y vamos a llegó tu fan, Ricardo. Hola. Que son Brokeback Mountain, Flawless y Capote, con las cuales vamos a hacer este challenge. Básicamente es un concurso de conocimientos. Ustedes se ven la película y nosotros les hacemos unas preguntitas. Y la ventaja es que en este juego, además de aprender, todo el mundo gana. Así que inscríbanse aquí abajo, los esperamos y diviértanse porque de verdad va a estar muy, muy bacano. Ya tenemos las preguntas, así que va a estar muy chévere. Listo, muy bien. ¿Qué más tenemos por ahí, Lina? Bueno, hoy empezamos con nuestros cumpleañeros y el primero es Christian Bale.
aquí hago el apellido, Christian Bale Cosita, cumple 47 años y a mí me encanta varios artistas. En general para mí es, aquí se me pueden indignar algunas personas, para mí es el mejor Batman que ha habido, que fue cuando fue dirigido por Nolan, porque para mí tenía como toda la complejidad. Él en general se ve que es un ser bien complejo, entonces le aporta esa complejidad a sus personajes. Y en otro papel que fue de locos fue American Psycho. Entonces, feliz cumpleaños, cosita bien hecha, cumple 47 años. Muy bien hecha. Y también cumpleaños uno... Está demostrado que a las mujeres les gustan los hombres con sus dramas psicológicos. Obviamente, a uno le gusta rehabilitar Gamín, o sea, sí, no me lo duden un segundo, no, eso no se preocupe. Uno es maternal. Sí, no, no tiene problema, sí, no, no tiene complejo de Florence Nightingale. Película con un saquito, en un carrito, yendo a su trabajo, regresando, te invito a comer, una copa, no le gusta. Gusta el psycho, el psiquiatra. No, pero una cosa es verlo en cine y otra cosa es que lo saquen uno a comer, o sea, Christian Bale da susto. Da susto. Salir con Christian Bale da susto. Bueno, siguiente cumpleañero es uno de los hermanos Russo, cumple Anthony Russo, cumple 51 años, y él es el director que, para que se acuerden, es el que dirigió Capitán América Winter Soldier, que también estuvo muy chévere, y dirigió como las dos últimas de Avengers, donde más o menos nos rompieron el corazón a todos en mil pedazos, que fue Infinity War y Endgame. Entonces, feliz cumpleaños a don Anthony Russo. Con el hermano, ¿no? Sí, con el hermano. Entonces, también les quería contar... Y le recordamos que tenemos lo para... Lo venía a venir, señor. Ajá. Recordatorio de los Avengers. Es memorabilia exclusiva por Kino Carrete. Me dicen que son existencias limitadas. Me dicen y yo les digo cuánto vale. Vale como 100 mil pesos, pero por ser Kino Vidente tienen un descuentico. No, hay diferentes colores, ¿no? No. Ojo, porque... Sí, todo lo que hay en Dollar City. Ajá. El descuento es a 99.999 pesos. Sí. Dios mío. Bueno, listo. Bueno, volviendo a temas más serios, les cuento que el 4 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Y se acuerdan que aquí hemos hablado en varias ocasiones sobre el triste fallecimiento de muchos actores de Hollywood que han fallecido por cáncer. Entonces les quiero contar, ustedes van a ver el 4 de febrero y todo el mes de febrero van a ver muchos posts en internet de una campaña que dice Yo Soy y Voy A. Y en la campaña lo que básicamente busca es que las personas digan quién soy y cuál es su compromiso en la lucha contra el cáncer, ¿no? Entonces, solo un datico, 9.6 millones de personas en el mundo mueren de cáncer cada año. Así que es la segunda causa de muerte en el mundo. Así que la idea y el mensaje es que más de un tercio de los cánceres pueden ser evitables o pueden ser tratables si se descubren tempranamente. Entonces, el mensaje que les dejamos aquí en Kino es... tengamos hábitos de vida saludables, digamos que este cuerpo es la única nave espacial con la que venimos y es nuestra obligación hacerle un muy buen mantenimiento a nuestra nave espacial, y si vemos, por ejemplo, con nuestros aceites ricos picanticos, y si vemos algún signo raro, no lo omitan, no tomen agua con limón, no le hagan a la moringa, o sea, hay que ir al médico, no le mamemos gallo al diagnóstico temprano. Y amarrado con esto, tuvimos la triste noticia de que murió Dustin Diamond para la generación X era Screech en Salvado por la Campana. Y tristemente este actor murió también luego de unos meses estar luchando contra un carcinoma. Murió a los 44 años, que es realmente demasiado joven. Entonces el tema es, vamos a cuidarnos, este cuerpecito es la única nave espacial que tenemos, y si como los carros, si tenemos un defectico, pues hay que ir al mecánico, no dejar que más o menos dejemos la llanta en el camino. Entonces, ese es mi mensajito de hoy. Bueno, muchas gracias por eso, cosas que necesitamos en estos días. Como vamos a empezar con las noticias de la semana, y lo más importante que hay por esos días es las nominaciones de los Golden Globes, para no entrar así durante horas y horas y horas que podríamos decir, entonces vamos a irnos muy rápidamente como ráfaga en las nominaciones que hay.
y los nominados que tenemos, pero vamos a hacerlo rápidamente y vamos más o menos a decir quiénes nos gustan para esto. Entonces uh-huh. tenemos de primero, mejor actor para Motion Picture Drama. Están Riz Ahmed, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Gary Oldman y Tahar Rahim. Esta, lógicamente, como ya todos deben saber, a Chadwick Boseman le van a dar un póstumo. Es lógico, pero debe ganarse o aquí o en los Oscars un premio. Donde no lo hagan, bailas. Ahí sí, bailas. Si nos vamos hasta el fondo. Bailas. Pienso yo, él, pero los otros que podrían estar entre Anthony Hopkins. Anthony sí. Hopkins. Yo me voy con Anthony Hopkins. Sí, yo lo amo. No he visto la película, pero lo amo. Entonces. Listo, para Best Television Actor, Drama Series. Está Jason Bateman, Josh O'Connor, Bob Odenkirk, Al Pacino y Matthew Rhys. Está reñido. Que debe estar entre Bob Odenkirk de Better Call Saul y Jason Bateman, que se lo están debiendo hace rato, como se lo debía dar Leonardo DiCaprio, cuando, ¿no? Porque se ya lleva ya son tres temporadas. No, pero es que era Revenant, o sea, querido, o sea, ¿qué más había que hacer? El hombre se metió entre un caballo, o sea, ¿qué más había que hacer? Marica, ya, o sea, era justo. Sí. Bueno, listo, muy bien, sigue. Mejor actor para Al Pacino tiene, para mí Al Pacino siempre. Sí, pero Al Pacino no creo. Al Pacino no creo. Hunters, mire, yo la vi, me gocé toda la temporada hasta los últimos 15 minutos. Se les cayó. Yo no sé qué hicieron, se les cayó esa vez al piso. Eso una, pero bueno, pero la actuación del man. Es que donde usted lo. Se cayó por la actuación del man, ¿ves? Pero él es un excelente actor, a mí me gusta mucho. Debatible. Pero, me encanta, no, porque me encanta. No estoy debatiendo el que sea buen actor o no. Estoy debatiendo el que esta serie, de hecho, que él gane por esta serie. Ah, ok. No, porque como actor es indudable. Que plástico. Es de claro que el de Perry Mason también estuvo bueno. Sí. Es verdad. Bueno, mejor actor para película de televisión. Tenemos a Bryan Cranston, Jeff Daniels, Hugh Grant, Ethan Hawke y Mark Ruffalo. Ojo con Mark Ruffalo, que lo poquito que lo pudimos ver en Avengers como Hulk es una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con la calidad actoral de este hombre. No, yo lo veo. Él tiene un gatito que se llama Biscuit. Yo lo amo. Por eso Pepper hizo su voto. Sí, Pepper vota por Mark Ruffalo. Forever. Eso, muy bien. Ricky, ¿qué dices de esos? No, sí, a mí yo también coincido que ese es uno para mí, es como el favorito de esta categoría. Perfecto. Vamos con la mejor actriz, también para drama, pero en película. Tenemos a Viola Davis, Andra Day, Vanessa Kirby y Frances Dormand y Carrie Mulligan. Aquí, acuérdense, ¿cómo se llamaba esta película? Three Billboards Outside, se me olvidó, Wisconsin. Tres anuncios para un crimen, se llamaba en español, algo así. Español, sí. Yo la veo a ella o a Viola Davis, que está afro, esta vieja es una dura. Ella es una institución de la televisión, ella es fantástica. Esa es fantástica, entonces la veo como entre ellas dos. Listo. A mí me gusta la de Pieces of a Woman, esta vieja actúa muy bien ahí. Sí, Vanessa Kirby, es bastante, bastante buena en eso. Muy bien. Vamos ahora con mejor actriz también para película que viene. Ahora póngale cuidado, que eso está complicado. Cate Blanchett, Daisy Edgar-Jones, Shira Haas, Nicole Kidman y Anya Taylor-Joy. ¿Qué es lo que pasa con Anya? Bueno, Anya Taylor-Joy con su gran papel lazo que se hizo en The Queen's Gambit. Queen's Gambit. ¿No? Uh-huh. Y está esa y ahora Unorthodox con Shira Haas. Esas son del otro mundo. En serio. The Queen's Gambit, a mí. Yo también. Para mí, Anya Taylor-Joy, sí. Sí. Uh-huh.
Listo, muy bien, seguimos. O sea, en esta edición, The Crown y The Queen's Gambit van a ser los que van a arrasar. Sí, exacto. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Ahora empezamos a entrar con un poquito de controversias. No me gusta harto. Best Drama Series, o mejores series de drama. Ahora cuidado. The Crown, Lovecraft Country, Ozark, Ratched y The Mandalorian. ¿A lo bien? Es que yo le he explicado a Martín que la categoría, que en los MTV Movie Awards sí tiene la categoría de terror, de mejor pelea, de mejor beso, de mejor película de ciencia ficción, etc. Pero aquí es como, ¿qué película te produjo alguna emoción? Ok, el Mandalorian y Baby Yoda nos produjo mucha emoción. Drama. Drama. Pero es que no hay más categorías. Y lo que acaba de decir Marian, es que Rachel es de terror. Entonces, como... Por eso genera emociones, drama. Sí. Listo, muy bien. Entonces, iremos a... Yo a eso le pongo, está entre Ozark y Mandalorian. Mandalorian... Yo creo que hay The Crown y Mandalorian. Para mí, The Crown. Bueno, acuérdate que aquí quienes votan son diferentes a nosotros. Es otro público. Pero bueno, ojo, qué bueno que lo acabo de decir, Richie. Por lo siguiente, porque es que acuérdense que para los Golden Globes son nomás como 76, entre 76 y 100 personas las que votan. Para los Oscars son como 9,000. Eso lo habíamos hablado en el pasado. ¿No? Entonces, claro. Es un poquito más, más adecuada como lo hacen. Pero venga, si vamos a drama, The Crown versus Mandalorian, para mí es pelea de tigre con burro amarrado. Total. Nada que hacer. Porque si eso es drama, porque Ozark, es que eso no es drama, eso es una matazón. Pues es muy dramático que maten gente. No sé. Bueno, listo. No, entiendo que es que la categoría, mucho, las películas de la categoría no son comparables. O sea, las series de la categoría no son comparables. Entonces les va a tocar lanzar una moneda al aire o decir cuál es la más dramática, y para mí sí es The Crown. Sí, debería ganar The Crown. Nada que hacer. Bueno, mejor musical o comedia, que ya, también tengo muchos problemas con esta. Pues es que... ¿Cómo puede musical y comedia en una sola? ¿Halo? Sí. ¿Halo bien? Felicidad, o bailas o cantas. Sí. Ay, Dios. Entonces está Emily in Paris, The Flight Attendant, The Great, Schitt's Creek y Ted Lasso. Esto está entre Emily in Paris, que se me hace horrible, y The Flight Attendant, punto para contar. Creo que lo saqué por otro lado. Porque The Flight Attendant me la vi y no me produjo gran cosa. Claro, porque lo que decía Richie antes era, es un tipo de humor que es de allá, eso no de nosotros, nuestro punto de vista es totalmente distinto, ¿no? Yo me vi Emily in Paris y pues es... Ahí no es mala, es divertida, digamos, pero la música es chévere. A mí me gusta como la ropa y la estética, pero la como la representación que hacen de los franceses, no, lo que pasa es que... Habías dicho que... Sí, no me mata, porque en general es que la relación del gringo con el francés no es amistosa, porque el francés en general no es empático con el gringo, entonces... Pues sí, estás hecho, pero así no son los franceses en general, es con los gringos. Sí. Bueno, muy bien. ¡Déjame! Ay, no. Bueno, no sé, o ser mujer en Francia es una cosa diferente, pues. A eso me refiero. Bueno, listo, muy bien. Vamos ahora con mejor película animada. Y ojo, porque esto es un territorio bastante complicado. Tenemos... Yo estoy entre tres. A New Age está. Me gustan todas. Está Onward, que sé que es una de las favoritas de Richie. Uh-huh. Over the Moon. La mía, sí. Está Soul, que es la película. No, Soul. Over the Moon también es linda. Sí, y Wolf. Bueno, la otra sí no me la he visto. Yo tampoco me la he visto. Entonces, ahora, ojo con esto.
porque aquí básicamente, como mínimo, pues están dos de Disney. Entonces, solo por oportunidad y porcentajes, lo más posible es que una de esas dos gane, Onward o Soul. Pero sí. Onward, déjeme decirle que esa vaina la sacaron del bus. Sí, es muy linda. Pero es un corto, ¿no? Onward es un corto. No, Onward es una... No, ¿es película, película? Es que no me la he visto. Es película. La película. Ah, no me la he visto. Pensé que era película. ¿Has visto que ellos tratan de... traen al papá, el papá murió y él no lo conoció y entonces hay un día... No me la he visto, no me la he visto. ¿Hasta ahí? No, ya. Sí, no es tampoco tan... Sí, la historia es esa, son un par de hermanos que se enfrentan a traer, se proponen a traer a través de la magia a su padre de regreso. Y es una película donde por primera vez Pixar pone un personaje abiertamente LGBT, que además es un poco sugerido, pero es muy respetuoso. Entonces me parece muy chévere la manera como lo introduce. Y ahora que Ricardo acaba de tocar este tema, con Ricardo sacamos un especial sobre J.K. Rowling. Con toda la controversia que hay, lo sacamos ayer para que vayan a lo ver. Ya vamos, lo vamos a dejar. Muy va a poner aquí el link, ¿no? Para que vayan a lo ver. Bueno, muy bien, vamos, sigamos. Bueno, listo, y ahora seguimos con Best Picture Drama. Tenemos The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman y Trial of the Chicago 7. Yo de estas me vi tres, todo lo que tenga que ver con esas vainas gringas como de cortes y que llevan y que injusticia y todo eso, a mí me gusta muchísimo, pero donde está Anthony Hopkins es ganador. Sí, punto eso también. Para... Yo no me la he visto, pero... No me la he visto, pero lo amo. Sí, aunque yo también he escuchado muy buenos comentarios acerca de Trail of the Chicago 7. Sí, que es muy manejado, pues que es más como un estilo documental, informativo, pero que fue muy, muy chévere. No sé, no me lo he visto todavía. Sí. De pronto entre esas dos. Yo pienso lo mismo, no sé qué piensa de Ricky y Dina. No me he visto ninguna, entonces no me he visto. ¿Y dónde están para podérselas ver? ¿Netflix o en...? Netflix, la de Chicago, y las otras... Esa la vi, que está en el top 10 de Colombia, pero el fin de semana, pero no, tengo que verme. Pero esa, ¿por qué no me la recomienda el código? A mí me recomienda Betty la Fea, Chichipato... ¡Ah, no! En el top 10 de Colombia siempre está Betty la Fea, sí, no sí. Lo olvides. No, ya, esta semana estaba... Última vez. ¿Está? No más. ¿Está? Lo voy a tomar la foto y se los voy a mostrar. Sí, están en topies. Escriban aquí abajo si a ustedes también les pasa, porque de pronto en el Netflix culpa, de Martín lo está. ¿Qué culpa? Pues uno que tiene el Netflix colombiano, la gente alemana de pronto le salga otra cosa, pero no, Colombia. No, a mí me sale Twitter, a él le sale Tinder. Por eso pueden pasar. No. Sí, cosas entonces, que pasan. Sí. Bueno, les debo decir con lo de Betty la Fea que ha sido durante los últimos 10 años la serie extendida, trabajada, doblada en Alemania. La mejor de todas. Y la vuelve a tirar. Ah, sí, ve, pero el malo es uno porque la aparece en el top 10 de Netflix. La última vez. Estamos hablando de los Golden Globes. No estamos hablando de... Digamos. La van a nominar, van a ver. Eso. Muy bien, entonces, mejor película extranjera. Tenemos Another Round, que es de Dinamarca, La Llorona, que es de francesa, Guatemala, The Life Ahead, que es italiana, Minari, que es de Estados Unidos, y Two of Us, que es también de dos americana, países, Estados Unidos y de Francia. Yo, por el amor que le tengo a este actor, que me gusta mucho, que es Mads Mikkelsen, que fue Hannibal, que es uno de los mejores actores que yo he visto en la vida, que no le he dado tanto reconocimiento, yo voy para Another Round y La Llorona, está entre esos dos. Yo sabía que iba a meter La Llorona. Yo también, sí, yo le apostaría, o sea, yo creo que es bueno que el tema de La Llorona haya sido tratado en una película, porque es una cuestión latinoamericana, pero además la manera como la presentan es a través de un hecho que es como un genocidio maya
en Guatemala. Entonces, habría yo no me la he visto, tocaría verla, pero habla muy bien de esa película. Sí. Yo no me la he visto, porque eso es de miedo, ¿no? No, exactamente, porque pueden ser los orígenes. Pueden ser los lo que, eso que es un film, no es que tanto de miedo, sino como un film histórico, y tratan de montar de que como una mujer prefiere matar a sus hijos que se enfrenten a lo que está pasando con la invasión cuando llega el exterminio de los países. Yo pienso, lo mismo que Ricardo, pienso que es más cultural que terror y los orígenes de la Llorona, porque imaginaría yo que ella muere, porque tampoco la he visto, pero imaginaría yo que ella muere y de ahí queda el espíritu llorando por siempre. Pues lo que viene siendo la leyenda, sí, no, ok. Pero, algo por el estilo. Pero es una leyenda que está en toda Latinoamérica, todos pensábamos que era aquí sola. Ah, bueno, chévere. Uno piensa que es lo mismo, la novia de Puerto Colombia se encuentra también en Alemania. La novia de Puerto Colombia. Algún día haremos un especial sí, sobre los urbanos colombianos. También había una novia que se encontraba en la autopista norte, entonces decía, ay, pero es como la novia de Puerto Colombia, la Llorona, yo no sé si el Mohán puede haber, Quita. La pata sola, el pipi fantasma. Ah, no, el pipi fantasma no es leyenda. No, es de este programa, Ricardo, en otro canal. Let's go. No más. Otro canal. Paramos. Seguimos. Peor película musical o comedia. Y ojo con esto, que tengo muchos problemas con esta vaina. Borat. Yo tengo muchos problemas con Borat. A mí no me gusta ese humor. No puedo con Borat, de verdad, no puedo. Borat, Hamilton, Music, Palm Springs y Prom, The Prom. Yo creo que The Prom. The Prom o Hamilton. No, pero Music también tiene muy buenos comentarios porque la música es compuesta por Sia y ella es muy talentosa. No me la he visto, pero los comentarios que he leído es que la música es muy bella. La de Music. Pero les cuento que la favorita en Estados Unidos es Hamilton. Sí, Hamilton. Hamilton es la favorita en Estados Unidos. Richie, ese está en Disney Plus, ¿no? Sí. Pues ahí aparece, sí. Bueno, listo, muy bien. Dejamos esa así. Porque la verdad, a mí mis musicales y Boris no me gusta. Mejor actriz de televisión para drama. Tenemos Olivia Colman, Jodie Comer, Emma Corrin, Laura Linney y Sarah Paulson. Eso se lo lleva o The Crown o se lo lleva Ratched, porque tenemos aquí dos de The Crown, que son Olivia Colman y Emma Corrin. Sarah Paulson es una súper, súper, súper actriz y le pelea todo. La vida es una dura. A mí me gusta mucho. ¿Qué ustedes qué dicen? Yo creo que va a terminar siendo Emma Corrin, porque ella ha revivido como esa fascinación que había por la princesa Diana. Y lo ha hecho tan bien que la gente literalmente cree que es ella. Entonces, me parece que creo que para mí mi plata va para ella. No, y me parece que además sería justo porque ella se estudió ese papel. Además, ustedes no sé si sí, aquí lo comentamos, pero la manera como ella obtuvo ese papel es que ella no estuvo llamada al casting. Ella era básicamente el personal de apoyo que leía. Y mientras tanto, en paralelo, ella iba estudiando y logró, a través de la lectura que ellas hacían, la lectura dramática, que dijera, bueno, vamos a darle la oportunidad. Y claro, obviamente ella tenía los movimientos, tenía el tono de la voz, tenía todo. Entonces, sí creo que va a ser un... O sea, se lo merecería, bueno, de verdad. Sí. Bueno, listo. Entonces, ahora entramos en la última, porque son muchísimas, pero entonces estamos resumiendo lo que más nos gusta a nosotros, o lo que nosotros consideramos que es lo más importante, más bien. Tenemos mejor serie de televisión. Aquí tengo un problema gigante. Mejor película para televisión. Tengo un problema gigante, porque resulta que tenemos Normal People, The Queen's Gambit, Small Axe, The Undoing y Unorthodox. Aquí hay por lo menos dos que son series, no son películas. Entonces, barájeme eso. ¿No? Y Unorthodox también es... ¿Cómo fue? ¿No? Entonces, Ricardo se ríe.
Él sigue peleando. A ver, ¿cómo fue? Sí, de este humilde, el indignado de la semana, le quiero decir que se llama Martín Cabrera. Martín Cabrera, y en contra de los de las que decían las categorías de los Golden Globes, porque no le gustó nada. No le gustó. Ha tenido problemas con todas las categorías. Quiero como Mandalorian, como drama, como tengo que estar tutti frutti, no le gustó. Pero es que en serio no tiene ningún sentido. Por eso. Complain, escribe una carta y se la mandas. Señores Golden Globes. Los odio. Me permito escribir para decirle. Bueno, listo, ya muy bien. Sigamos con la noticia más importante de la semana. No, y quiero hacer un último comentario. En los Golden Globes hay, de verdad, lo chévere es que hay mujeres que están siendo nominadas a mejor a directora. ¿Ustedes se acuerdan cuando Natalie Portman usó un vestido muy bello en los Oscars con una capa que tenía todos los nombres de las directoras que habían sido ignoradas a lo largo de la historia en los Oscars? Pues el Golden Globe sí se está adelantando un poquito a esto y está nominada Chloe Zhao por Nomadland, está nominada Emerald Fennell por Promising Young Woman, y está nominada Regina King, para mencionar algunas, de One Night in Miami. Entonces me parece súper chévere porque por fin estamos teniendo visibilidad de directoras mujeres. Y esto mucho no había pasado, pero es muy importante. Sí, de hecho lo es. Yo quiero también terminar ahí con una coletilla, decirles que, porque no lo hemos dicho además, que esta gala, que es la 78 edición del Golden Globe, va a ser el día 28 de febrero en el Beverly Hilton Hotel de Los Ángeles y será transmitida por muchos canales, pero uno de esos es E! Entertainment Television para toda América Latina, que además va a tener alfombra roja y todo lo que ellos hacen antes. ¿El 31 de febrero? El 28 de febrero. Ah, 28. Sí. El día que iban a hacer los Oscars. El día que iban a hacer los Oscars. El 31 de febrero, listo, muy bien. Digamos. Venga. Pero bueno, listo, mira qué más tenemos. Sigo yo. Les cuento que tenemos una muy buena noticia. Se supo en el mundo de los chismes que Ryan Coogler va a ser el director de una secuela chévere que va a haber de Black Panther. Va a ser como un spin-off que lo va a hacer Disney, obviamente el negocio socio diría Ricardo, que se va a llamar The Kingdom of Wakanda. Y este hombre hizo un acuerdo de 5 años con Disney. Entonces uno dice, ¿qué van a hacer en 5 años? O sea, el Kingdom of Wakanda, ¿qué le van a explotar durante 5 años? Va a estar interesante. Aún no sabemos ni cuál va a ser la trama, no sabemos fecha de estreno, no sabemos cuándo van a empezar la producción. O el reparto, pero va a ser muy interesante. Entonces ahí todos los que más o menos quedamos así como con nuestras esperanzas truncadas por el fallecimiento de Chadwick, recuerden, el cáncer es una cosa seria, estamos pendientes de que chévere, que va a haber de chévere. Nos preocupa es 5 años, ¿qué van a hacer en 5 años? Bueno, no tanto eso, lo que pasa es que lo que yo veo es que ellos están empezando a tener una curva. Como hace tanto tiempo no tenemos nada de Marvel y ahora le están sacando el estadio con lo de WandaVision, entonces ellos hacen que uno suba y luego vuelve y se queda, y luego otra vez sube, ¿no? Están haciendo eso. Ahora ellos tienen que unir eso con Black Panther 2, ¿no? Que lo que ya está básicamente confirmado es que la hermana de él, Shuri, va a ser la siguiente Black Panther, pero salió el chisme de que no va a ser uno, sino 2 Black Panther. Van a jugar más o menos con eso. Lo mismo que van a hacer con la próxima de Thor, que va a estar Thor y She-Thor. O sea, va a estar Chris Hemsworth y Natalie Portman, como los 2 Thor, que más o menos van a coger la misma línea con la cosa de Black Panther, ¿no? Entonces, básicamente son buenas noticias. Ahora más adelante hablamos de WandaVision, porque eso está muy chévere. Listo, bueno, yo sigo con noticias de HBO. Viene una secuela de Cloverfield. Ustedes se recordarán que luego de 2 películas de esa franquicia, que como que no guardaban como mucha relación la primera con la otra,
llega ahora el anuncio que vendrá entonces una secuela de Cloverfield Monstruo. Ya está trabajando en el tema, está J.J. Abrams desarrollando esta secuela, y pues nada, esperemos a ver con qué se salen. Este es un proyecto que se hizo para Paramount Pictures y estuvo dirigida la anterior por Matt Reeves, pero siguen trabajando un poco en conjunto. ¿Ustedes vieron la película de Cloverfield, la de 2008? No. Bueno, vayan y véanse. Les digo. Gracias. Es un poco de monstruo ahí, ¿no? Perdón, esa no fue una que es grabada como con la cámara al hombro, sí, que te da mucho mareo. Uy, sí me la vi, terminé mal. Ahora que me acuerdo, la vi en cine y salí, pero verde. Sí, no la recuerdo con cariño. Salí mareada, mareada, mareada. Es como cuando un niño coge la cámara y tú ves media hora la grabación de ese niño. Sí. Y en esa sale la mamacita hermosa Odette Annabelle. Mujer divina. No, mijo, el mareo no me dio para acordarme quién. Por eso te digo, no la recuerdo, o sea, no recuerdo la película, recuerdo el mareo. Si te sirve. Sí. Listo, muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, yo les comento que según Hollywood Reporter nos enteramos que van a haber 3 mujeres nominadas para en el área de ciencia y tecnología. O sea, dentro del grupo de 55 personas, vamos a tener 3 mujeres. Estas mujeres van a ser... En los Oscars, ¿no? Sí, en los Oscars. Ay, se me faltó. Me faltó ese pequeño detalle. Hailee Ivel, por su investigación en simulaciones en Pixar Animation Studios, por la simulación del pelo de Taz. Eso incluye sistemas de partículas y reacciones ambientales. Esa es una... Nosotros no promovemos el consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? Solo quería hacer esta aclaración en el canal. La gente es así, normalita. No, sí. Nadie está consumiendo nada, solo aclaro. Sigue, Mario. Estoy molestando. Bueno, la otra mujer es Kaylee Ward Hamel, quien es ingeniera senior en Walt Disney Animation Studios. Y la última es Marianne Simons, quien es ingeniera en la parte de simulación de sistemas de pelo y ropa para proyectos en 3D. Entonces tenemos que esperar a ver, dentro de esas serán 58 personas, ¿quién va a ganar? Bueno, ponle cuidado, aquí me voy un poquito hasta el fondo del bus lo más rápido que pueda, para los que no saben. Lo que son sistemas de partículas son polvo, nieve, humo, explosiones, ramitas, hojitas y demás. Esos son reacciones, no son reacciones ambientales, que es un sistema totalmente distinto. Cuando son la ingeniera senior, que es Kelly Ward Hamel, ella está, es como jefe superior, que dice, hágale por este lado, hágale por este otro, se hace así, no se hace así, tal vez lo checa. Y lo que es sistemas, que es otro tipo de simulación, que es lo de pelo y ropa, eso es dificilísimo de hacer. No tanto como el grosor, el brillo, el movimiento, la reacción. No sé si ustedes vieron en Soul, esta belleza de los detalles de la ropa, del pelo, de las pieles. ¿Sabes? Pero más allá de que tú lo hagas individualmente con cada personaje, en la reacción. No, es el manejo en general de la ropa. Estos cuando cositos, la ropa le pega una puerta y que ella tenga algún tipo de reacción, eso es dificilísimo de simular. Entonces, por eso yo traigo más ingenieros de sistemas para que hagan ese tipo de cosas. Lo sé, porque yo vivo en ese mundo. ¿No? Entonces, cuando se agacha y se le rompe el pantalón. Eso, por ejemplo, es perfecto. Y los hilitos, ¿no? Los es hilitos. Que es fantástico. Todo ese tipo de cosas. Eso es bien, bien, bien complicado, pero muy chévere. Y miren, por ejemplo, ¿se acuerdan que la vez pasada que alguien hizo una pregunta acerca de qué me parecía más a mí? Que hubiera, o qué personaje yo quisiera tener para que hiciera una película sobre la princesa Leia, o si quería que fuera deepfake. Yo prefiero que sea una persona como Millie Bobby Brown y no deepfake, por lo mismo que dije, el brillo de los ojos todavía no saben cómo hacerlo. No, eso es muy distinto, es que parece un maniquí haciendo así.
Entonces, por más de que tenga dos reacciones. Bueno, listo, muy bien. Y ahora venimos con, muy rápidamente con WandaVision, el episodio 4. La sacaron del estadio. Punto. Pare de contar. Martín, no sé si tú quieras poner el meme que les mandé, que es como episodio 1 y 2 como... Sí, episodio 3 sí, sí, como... Sí, 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 y episodio 4 como... No. ¡Oh! Eso narra o sea, si Martín pone la imagen, eso narra todo mi recorrido emocional con WandaVision. Es una cosa del otro mundo, ¿no? Ahora... parece que después del episodio 6 o desde, no 5, 6, 7, 8 entonces, después del episodio 6, 7 y 8 van a ser de una hora cada uno de los capítulos, ¿no? Entonces, es una berraquera además porque le queda faltando y, a uno le queda faltando además porque uno ve que ya se va a acabar, pero son como 10 minutos de crédito, entonces me estafaron, yo quería más, pero me parece muy bien, porque, o sea, entiendo que en redes había mucha gente como que, los que son muy del mundo Marvel, era como, ¿qué están haciendo? ¿Por qué me ponen esta huevonada de los años 50 y 60 y esta risita y público en vivo? Y entonces, pero finalmente, la gente cuando ya llega este capítulo, que son los que no se los han visto, pues obviamente se explica todo. Entonces ya dice, no estábamos tan locos, Lucas. E incluso con los no fan de Marvel en general, se ven los dos primeros capítulos y se sienten como, uy, esto está como raro. Sí, yo quiero decir algo, yo nunca me había visto WandaVision, ni sabía quién era Wanda, ni Vision, ni no sé qué, y me puse en la tarea, creo que fue el fin de semana pasado, entonces me vi el primero, y yo dije, mi caso está muy, como muy aburrido, dije, bueno, el segundo, no, pues, pero porque tú eres como, o sea, si me entiendes, a ti te gusta sí, eso. Porque yo estoy feliz de verlos felices, claro, yo es porque, ay, sí, sí, tú conoces toda la historia detrás sí. de eso, yo, digamos que hasta ahora estoy aprendiendo. En el tercero ya era un poquito, pero el cuarto, ahí fue donde a mí me atraparon. O sea, yo dije, ¡ay, no! ¿Y qué va a pasar cuando va a salir el otro? No, chéverísima. Yo les voy a ver si hago una captura pantalla para eso. Hay una parte donde está, haga en cuenta el FBI, y les tocó traer cierto tipo de televisores para poder proyectar lo que estaba dentro de lo que yo les dije, que creía que era un domo, y si es un domo. Y todos están al frente de las pantallas, como si fuera Betty la Fea. Pero no, la Betty la Fea es un problema. Tenía que hacer Calimán. La referencia. Tenía que hacer la referencia. Entonces. No, claro, tú fueras mi bella genio de esa época. Es muy, muy, sí. muy, muy bueno. Vamos a ver qué pasa mañana. Les tendremos, lógicamente, yo mañana a las 3 de la mañana estaré viendo la que viene. No, yo sí me gano la vida. Yo me lo puedo estar viendo mañana tipo 8 de la noche, no hay problema. 8 de la noche, tengo una cita, sí. No, yo tengo un trabajo que hacer, punto. Listo, muy bien. ¿Qué más tenemos? Ok, yo les traigo noticias de Marvel Studios. Kevin Feige, que es el productor de Marvel Studios, confirmó que saldrá una producción donde tendremos finalmente un protagonista del mundo del MCU que sea abiertamente LGBT. Yo quiero recordarles que estas películas han estado coqueteando con algunos temas LGBT, no directamente, sino con algunos protagonistas o con algunos actores que no son protagonistas. Para mí el más llamativo ha sido el de Thor Ragnarok, donde hay pues una valquiria y también hay otros personajes que se han visto en Deadpool, en los Eternals, y vendrá en Love and Thor, Thor Love and Thunder también, imágenes con personajes LGBT, pero han prometido que van a tener el desarrollo de un protagonista de este mundo del MCU que es abiertamente LGBT. Alguna gente dice que podría ser Spider-Man, otros dicen que no saben. ¡Ay, no sueñes! Es el Doctor Strange, pero no se sabe.
Bien. Ay, Ricardo sueña. Sí, a ver, lo que dice Ricardo, nosotros nos estamos hasta el cansancio. Gracias por Tom Holland, yo sé. No, estamos hasta el cansancio diciendo de la inclusividad. Resulta que uh-huh. llevan años haciéndolo, pero años que la gente, o sea, no ha querido darse cuenta de eso, otra cosa. No, ellos dan como tipsitos, pero falta sí. alguien que diga, buena, soy su superhéroe sí, y tengo claro. marido. Eso falta. Exacto. Sí. Exacto. Entonces resulta que con Ricardo y con ustedes dos también, ¿cuántas veces hemos dicho o hemos nombrado el Spider-Man gay? ¿No? Sí. ¿Hace cuánto tiempo venimos diciendo eso? Ahora que sea directamente incluido dentro del MCU y que no sea de la parte de Sony, es otra cosa totalmente distinta. Pero la MCU le ha dado duro a eso. Mira, ¡oh, este que el multiverso! ¿El multiverso? En el multiverso todo es posible. ¡El multiverso! ¡Qué quitas! MJ no sea Mary Jo, sino que sea... María José. Michael José. María José. Michael José. Listo, muy bien, ¿qué más hay? Bueno, yo les tengo los recomendados de la semana. Son dos y están en Netflix. Uno es Love, Death and Robots y el otro es The Dick. La sí. verdad, todavía no me los he visto, pero The Dick estaba entre los 10 de Colombia. Parece que el fin de semana pasado todo ¿sí? Colombia se lo estaba viendo. Sí. Bueno. Ese está muy bueno. Love, Death and Robots me fascina porque está en 2D y 3D y es un video. Yo no sé qué se metieron para hacer esa vaina, pero está muy chévere. The Dig, arqueología arqueología en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, para hacer un paralelo en el amor en los tiempos del cólera. ¿Qué más hay, Ricky? Bueno, yo les traigo trailers de la semana. Ya salió el trailer de Moxie y de Nevers. Voy a hablar de Moxie primero. Les va a encantar a ustedes, chicas, porque básicamente es una novela que nos habla de una chica cansada del machismo en su colegio. Y básicamente ay, arman sí. como una especie de revolución, de ese tipo de revoluciones pequeñas que nos gustan, de las niñas que empiezan a organizarse y la intención es destruir el patriarcado. Pero entonces en el camino encuentra que también a través de su trabajo encuentra que también hay hombres, ¿no? Está, pues obviamente por esa forma como las tratan a las mujeres, entonces va a ser muy chévere la historia de una chica tranquila y sencilla que no quiere ser vista como un objeto, eso es como se describe, pero es mucho más. Vean el trailer, está buenísimo. Oh, y The Nevers es también a través de el tiempo, viajamos al mundo victoriano, al final del mundo victoriano, y es un grupo de mujeres que pueden tener un poco de habilidades especiales. Su gran enemigo, una misión para salvar el mundo, pero es muy chévere porque es ubicada en la era victoriana, entonces está muy interesante pues lo que se ve en el trailer. Listo, sí, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, la última. Esta es para los fans del universo de Star Wars, que sí, nos dicen si sí, estamos un poquito cargados hacia el lado de Star Wars. Les tengo esta gran noticia. Ustedes saben que los fans estábamos muy, muy ansiosos de ver a Obi-Wan Kenobi en la nueva serie de Star Wars. Pues va a ser protagonizada por... Ay, perdónenme, es que Pepe la acaba de saltar. Va a ser protagonizada por Ewan McGregor. Y que yo ya... Ahí cuentan conmigo para Disney Plus. Después de muchos meses de espera, él confirmó que habían iniciado la grabación y que estaban grabando en Los Ángeles con la tecnología... con un peso de tecnología de Mandalorian, así que promete un muy montón. Buenísimo. También, entonces, Obi-Wan Kenobi va a suceder 10 años después de cuando pasó todo lo de la venganza de los Sith. Y el segundo punto positivo para mí es que va a tener a Hayden Christensen en su rol de Darth Vader, que también
cuentan conmigo, no hay ningún problema. Entonces, va a estar muy bacano, estamos pendientes de cómo evoluciona, de cómo evoluciona la grabación, pero ya con Ewan McGregor estoy ahí, matriculada, muy matriculada. Hay que también tener muy en cuenta para ese fin de semana, para todos el que viene el Super Bowl, y acuérdense que todas las cadenas grandes y empresas grandes sacan todas las películas que van a sacar y nos ponen los trailers nuevos. Entonces vamos a estar muy pendientes de eso para en la próxima semana decirles lo que pensamos de los trailers que van a sacar, porque Disney se va largo y profundo con esta vaina, ¿no? Porque ahorita, acuérdense que en marzo se viene The Falcon and the Winter Soldier, ¿no? Ellos, que mucha gente decía, pero entonces, ¿qué vamos a hacer si Mandalorian no lo van a sacar sino hasta abril de 2022? ¡Fresca! Tranquilo, que aquí hay que hacer, no se preocupen. Sí. Oficio hay. Pero bueno, listo. Entonces, eso es todo por hoy. Queríamos agradecerle primero que todo. Los famosos, los seguidores han seguido desde 1977 la serie, o sea, por un año no pasa nada. Afán no hay. Entonces queremos agradecerle antes que nada a nuestro patrocinador. Además que les abrieron las tiendas, ¿no? Abrieron las tiendas y los parques. ¿Abrieron qué? No te escuché. Vuelve a decirlo. Abrieron las tiendas y... Ricky, vuelve a decirlo. Abrieron las tiendas de Star Wars en los parques de Disney. Ah, okay. Sí. Para este verano, o sea, ya está preparándose para la primavera, obviamente. Bueno, listo. Entonces, ahora sí, queremos agradecerle a nuestro patrocinador, Maca Vital, y sus aceites. Divinísimos. Muy buenos. Y ricos. Para los que quieran después, me escribe por abajo y yo les digo precios y cosas y dónde pueden llamar y todo eso. Muchas gracias a Marian, que le tocó correr hoy como una locura de día. Como cebra perseguida por león. A Lina, que también está enredadísima en su trabajo. Ricardo, que también estamos haciendo una cantidad de cosas que se nos vienen y vamos a estar bastante complicados. A todos ustedes por vernos, suscríbanse al canal, háganle clic en la campanita, comentarios y preguntas en la parte de aquí abajo. Se les quiere mucho, ojo con Tinder. Pero, se les quiere mucho, hey, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Wakanda Forever. Forever.